Imelda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, gracias. Acompañada de tu bebé. Sí, acompañada de mi bebé, bueno, bebote ya porque tiene Bebote, 6 años. oye, Para mí siempre va a ser bebé. es idéntico a Julián. Sí, es idéntico a Julián, pero los ojos son de la abuelita. Sí, tiene unos ojazos. Tiene los ojos de la abuelita, abuelió, pero cañón en los ojos. Oye, qué bonito poder pasar un ratito, pues muy bonito en este espectáculo, ¿no? Para los dos. ¿Mande? Pasar un muy bonito momento con él ahorita en este espectáculo, ¿no? Sí, la verdad es que yo estoy más emocionada que él, yo creo, no sé. Hace poquito, ¿tú estás más emocionado? Bueno, él está más emocionado que yo. Hace poquito fuimos al cine, bueno, hace poquito un año, a ver Encanto. Entonces, pues sabe más o menos de qué se va a tratar. Y Frozen le encanta porque a su papá le encantaba esa película. Le encantaba la de Frozen 2, ¿verdad? Sí, la de Frozen 2. Entonces, pues yo creo que lo va a disfrutar mucho. Aparte, es como una introducción a un viaje que vamos a hacer. Vamos a ir a Disney y pues era un sueño que tenía Julián, ¿no? De llevarlo a Disney. Entonces, ¿Va a lo ir vamos. Maribel contigo? ¿Van a Sí, ir va todos? Maribel, Marco, el niño y yo. Sí, sí, ¿Cuándo va a sí. ser este viaje? Este viaje yo creo que por octubre, noviembre, por ahí. Oye, te Sí. vemos muy contenta con Maribel, muy felices, ¿no? Han logrado Sí. hacer una familia bien. Sí, la verdad es que hemos tratado de estar más unidas que nunca. Pues dentro de lo que cabe, lo estamos sobrellevando como podemos. Y pues está padre tener apoyo, ¿no? O sea, estar como que si me siento mal yo, que ella me consuela, si se siente mal ella, que yo la consuelo. Y pues ahí vamos, ¿Estás poco a tomando poco. alguna terapia de poder vivir? Fuimos con una tanatóloga, fuimos 2 veces, tuvimos una cita con una tanatóloga, pero ya no continuamos. Digo, yo aparte voy con mi psiquiatra y mi psiquiatra también es terapeuta y me ha ayudado bastante con el proceso. Y también cómo parte ves al... importante es tu hijo, ¿no? Que él te da mucha fuerza para seguir con Sí, todo esto. por supuesto. O sea, yo lo primero que pienso es no me puedo tirar. O sea, hay días que sí amanezco así de... O sea, no me quiero levantar de la cama, no quiero ir a ensayos, no quiero hacer nada. Y pues pienso en él, ¿no? Porque qué deprimente debe ser ver a tu mamá acostada todo el día y, o sea, no está padre. Quiero que siga con su vida normal, quiero que tenga sus horarios, quiero que crezca siendo un niño feliz, con una infancia muy bonita. Y pues no soy quien para arruinárselo. Pues a Maribel apapachándolo mucho también. Sí. ¿Y ¿Vale? Maribel, cómo se habla con Pues, o sea, si yo la veo mal, la abrazo, hablo con ella, si ella me ve mal a mí igual, tratamos de platicar, tenemos breves espacios en familia, nos sentamos a comer todos juntos, platicamos tratamos así como de hacer bromas de otras cosas y así cambiar el tema, o sea, como podemos llevamos el duelo, cada quien lo lleva a su manera, nosotros lo estamos llevando así, no sé si esté bien o mal. Pero pues es lo que conocemos. Oye, Sí, siendo el ¿cómo ves aniversario a...? luctuoso de Joan Sebastián, ¿vas a hacer algo con tu hijo, no sé, al respecto? ¿Le gustaba tal vez a El Julián? 13 de julio es su aniversario luctuoso. No lo sé, la verdad, ahorita no tengo planes. Es que yo estoy ensayando todos los días para una obra de teatro musical y no lo sé. Oye, Melga, ¿cómo has, perdón, ¿cómo has visto lo del testamento de Joan Sebastián? Porque pues aquí le correspondería a tu hijo, Luna. La verdad es que yo no estoy enterada de esos temas. Marco es el que va a llevar todo eso y se lo agradezco muchísimo porque creo que no tengo cabeza para eso ahorita. Oye, y el disco que Amanda Miguel está guardado, ustedes ya van a dar autorización para que salga el disco que hizo con Yo esta banda. no estoy metida en eso, pero yo creo que ese material sí se va a publicar porque es un material muy bonito, el que le invirtieron mucho tiempo y amor, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a publicar. ¿Quién tiene que verlo? ¿Lo tiene que ver Maribel para darnos permiso? ¿Mande? No lo sé, la verdad es que creo que eso lo traía Marco. Oye, José Manuel dijo que en una entrevista hoy que por culpa de Julián, o sea, en el buen sentido, pues la familia se ha unido más, o sea, los Figueroa ya se unieron más. Pues sí, los Figueroa han estado unidos y pues ahí estuvieron apoyándonos en el funeral de Julián. Oye, me imagino que a Oye, pesar ¿y del tema de tiempo. herencia? ¿Ya hay como arreglo? Porque obviamente sería todo más Sí, claro, pero es que eso yo no lo estoy llevando, lo está llevando Marco. La verdad es que no estoy enterada de eso.
porque como les digo, ahorita no tengo cabeza para pensar en lo de la herencia. Ya estoy un poquito saturado ahorita con lo de los ensayos y con lo de estoy grabando canciones y así. De hecho, ando mediafónica porque ayer y antier grabé canciones así. Estuve 5 horas en el estudio, entonces ando así. Por último, de mi parte, Imelda, me imagino que a través de los días también el niño sigue teniendo todavía más preguntas sobre este suceso. ¿Cómo seguir respondiendo al niño? El niño lo ha tomado de una manera muy madura, a mi parecer ha sido una manera muy madura. Él entiende perfectamente, o sea, cuando me habla de su papá, dice, mi papá está en el cielo, pero también vive en mi corazón. O sea, él sabe perfectamente que ya no está aquí. Y parte de esto es que yo le dejé la carta abierta a que me preguntara lo que él quisiera. Yo le dije, mi amor, si tienes alguna duda de lo que sea, de lo que pasó, dímelo. Entonces sí me hizo varias preguntas, se lo expliqué de la manera más infantil que encontré y se ha portado muy maduro, o sea, sí lo he entendido bastante. Sobre bien. Sobre todo porque no es fácil, ¿no? Tocar este tipo de temas con los niños. Sí, los niños no reaccionan igual que los adultos. Los niños, por ejemplo, no lloran. O sea, cuando yo leí la noticia lloró tantito, pero muy poquito, y luego como que tuvo una etapa de enojo. Le aclaré las cosas, le aclaré que porque sienten abandono, le aclaré que nadie lo había abandonado, que pues son cosas que pasan. Y pues lo ha tomado bastante bien, lo ha tomado muy bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.